Vamos a comenzar con la rueda de prensa de Moncho. Así que cuando queráis podéis hacer las preguntas. Estamos ben, sí. Unha semana máis tranquila, quitando Iñaki, que tivo que parar os dos primeiros días polas molestias no seonllo que lle están a dar a lata nos últimos tempos, pero bueno, polo demais, todos ben. No, bueno, a ver, es un partido que yo creo que lo tenemos que afrontar precisamente teniendo en cuenta todo esto que estás diciendo tú, ¿no? Esto da buena medida de qué liga estamos jugando, ¿no? O sea, nosotros no vamos a ir a jugar un partido amistoso con un Real Madrid que tiene en sus manos ser un equipo de leyenda, ¿no? Por los números que están haciendo, no solo en la liga, sino también en la Euroliga. Todo el mundo habla del poder ofensivo del Real Madrid, pero hay que tener en cuenta que estadísticamente son la mejor defensa desde hace 40 años, ¿no? Por ejemplo. Todos estos datos son muy indicativos de la calidad del equipo blanco. Pero es lo que te decía, que yo creo lo que tenemos que afrontarlo con el orgullo de ir a disputar un partido oficial, no un amistoso. Un partido oficial contra... Bueno, pues el que posiblemente sea el mejor equipo fuera de la NBA ahora mismo en el mundo. Entonces, ahí orgullo, ilusión, responsabilidad, todos los calificativos, los sustantivos que se te ocurran. Es una pasada que el Obradoiro pueda disputar esos partidos. También permite este Madrid, es que se lo pasa a bomba, estos jugadores. Sí, yo creo que han acertado en muchas cosas. No voy a hablaros de la calidad de estos jugadores, ¿no? Que está fuera de toda duda. Pero creo que hay un par de factores que los hacen mejores todavía. El primero para mí es la continuidad. Mantienen cuerpo técnico, mantienen el bloque de jugadores que tantos éxitos les dio el año pasado ya, ¿no? Y además... yo creo que eso, lo que han añadido este año, es un mejor reparto de los roles, ¿no? Que todo el mundo sabe perfectamente cuál es su papel, los que tienen un papel principal, los que tienen un papel más secundario, todo el mundo percibe el rol de forma positiva, ¿no? Y eso es muy importante en un equipo grande. Los ves jugar y es, la verdad que es una maravilla verlos jugar, pero no solo por todo lo que meten, cómo juegan, en el momento de forma de Sergio, sino que atrás, que es un equipo que se emplea muchos, que son el equipo que más balones recupera, tapones, menos puntos encaja. Es que no solo hacen bien lo que tiene que ver con el talento, es que lo que no tiene que ver con el talento también lo hacen muy bien. Sí, parece que un poco la brillantez de su juego oscurece el que luego también curran. Exacto. Es tan exagerado el nivel que tienen ofensivo, ¿no? Da gusto verlos jugar porque tienen una capacidad de acierto enorme que... el aspecto defensivo que les permita recuperar esos balones para correr, los tapones, todo eso queda en un segundo plano y la verdad que lo están haciendo de forma muy brillante, tan brillante que son los mejores en ese aspecto. ¿La forma de ganar al Madrid es colocar un muro detrás? Yo creo que la forma de ganar al Madrid, hay muchos factores, ¿no? Pero fundamentalmente es que tú estés rayando la perfección y que ellos estén mal. Porque si tú estás rayando a la perfección y ellos rayan a la perfección, pierdes, seguro. Son los mejores. Entonces, se tienen que dar esas circunstancias. Bueno, pues en la medida de lo posible, tienes que intentar que ellos no estén bien, lo que dependa de ti, y tú tienes que estar muy brillante en cosas que son importantísimas, porque al final es donde ellos te acaban sacando el partido. Reducir el número de posesiones, que no puedan correr... tanto como suelen hacer habitualmente, llevar el partido a la media pista, no darle segundas opciones porque rebotean francamente bien. Al final, estadísticamente, coges sus partidos y te han metido 20 puntos de contraataque y 14 de rebote de ataque. Y se va a un 35%, un 40% de puntos encajados en acciones que no tienen que ver con la táctica colectiva, ¿no? Entonces, pasa por ahí, que tú tengas un buen nivel de acierto, que no pierdas balones, son muchas cosas. Moncho, que quizás es un poco pronto, ¿le ves trazas de que pueda ser un equipo que marque historia como el Barcelona
Barcelona de Guardiola, o sea, un poco reunir todos los elementos lúdicos, pero también los prácticos. Están en el camino, están en el camino. La temporada es muy larga y acaba de empezar. Pero están en el camino, ¿no? Y parece que tienen todo lo que estos equipos de, que llamamos de leyenda, ¿no? Suelen conseguir, ¿no? Ya que haces la comparación con el equipo de Guardiola, pues tienen el talento de esos jugadores, tienen la capacidad ofensiva, pero luego había que ver cómo presionaban, cómo defendían, etcétera, ¿no? Yo creo que están en el camino, lo que pasa que es francamente difícil, claro, porque los rivales también juegan, ¿no? Pero ahora mismo su nivel de confianza, su nivel de estado individual, las formas o el estado de forma individual de muchos de sus jugadores hace que digas, bueno, si siguen a este nivel es que es muy difícil, porque ves partidos en los que el rival está en el partido, por ejemplo con Bamberg hace muy poco, que a falta de 2 minutos estaban 2 arriba y cuando volví a ver el marcador había perdido por 20 Bamberg, dices, ha metido 14 puntos en 2 minutos, Rudy, Sergio, Jul, bueno, es que son increíbles como jugadores. Pero repito que lo bueno para mí es que lo han puesto todo al servicio del colectivo, ¿no? Yo creo que estos jugadores son conscientes de que pueden marcar, de que pueden marcar una época. Ahora, hay mucho mérito de Lasso, ¿no? Y conseguir que cada uno acepte su rol y que nadie se crea por encima de compañeros que tiene sentado. No, sin duda, está claro. Es lo que te decía al principio con la... con la continuidad, es que yo creo que ahí han estado todos muy, muy acertados y yo creo que Pablo ha dado con la tecla del estilo, ha encontrado el estilo más apropiado a la calidad de sus jugadores, eso es el gran mérito de Pablo, pero es que luego además, vuelvo a hablarte otra vez del aspecto defensivo, pues hay mucho trabajo del entrenador, sin duda, cuando un equipo alcanza los guarismos que está alcanzando el actual Real Madrid, tienes que tener grandes jugadores, pero también tienes que tener una dirección de banquillo importante. Y yo creo que Pablo está haciendo, bueno, más que bien. A nivel mental, los jugadores, ahora sabéis que hablamos de temporada de las rookies que venían a esta liga, ¿a nivel mental están preparados para afrontar un partido como el del domingo, frente a un rival? Sí. Bueno, pues quiero pensar que sí, y si no, pues también será un paso para seguir creciendo. Es una buena prueba, es una gran prueba para nosotros en ese aspecto. Es decir, es un partido que te exige que no puedes relajarte ni un segundo, porque este equipo te hace pagar cada error, pero vamos, de una forma contundente. Mira, hay algo que no se puede imitar, y ya os lo dije más veces, que es la experiencia. La experiencia se adquiere con experiencias, valga la redundancia. Bueno, pues esta es una de ellas. Van a jugar contra un equipo que yo creo que podría jugar en NBA, pero vamos, sin ningún problema, y estar ahí ganando partidos, bueno, pero seguro. Yo creo que los más jóvenes, y si no, seguro que entre los entrenadores y los más viejos se lo van a saber, van a conocer contra quién van a jugar perfectamente, ¿no? Y el Real Madrid es, bueno, pues sin duda el equipo más grande ahora mismo fuera del ámbito americano. Ayer escuchaba a Alberto hablar con Antonio y la frase final que venía a decir era que no había nadie invencible, ¿no? Que en algún momento se iban a proteger. Supongo que por ahí el último discurso del domingo irá por ahí. No, claro. Mira, yo creo que hay que, como siempre hacemos, no hay que marcar el objetivo final. Es decir, bueno, vamos a intentar ganar al Real Madrid. Bueno, esto cae de cajón, es nuestra obligación. Yo creo que para tener opciones de ganar, viene un poco relacionado con tu anterior pregunta. Vamos a intentar hacer cada segundo, cada posesión, cada tal, bien. Es decir, el nivel de concentración tiene que ser altísimo. Y siempre que jugamos con un equipo grande, nuestro planteamiento es el mismo. Vamos a llegar al final vivos y a ver si ahí, y vuelvo al símil ciclista que tantas veces utilizo, somos capaces de coger la escapada buena, pero para llegar vivo ahí tienes que tener un nivel de concentración, de efectividad, de trabajo mucho tiempo antes. Es que es un partido que tienes que estar desde ya. Yo creo que desde que bajemos del autobús para entrar en el Palacio de los Deportes, concentrado, porque si no, cada error de concentración es seguro que vamos a sacar de fondo. Los equipos igual sí, ¿no? Pero el Madrid tiene pinta de que la Euroliga no lo va a distraer mucho. No, yo creo que tienen plantilla y jugadores de sobre, además están muy acostumbrados, llevan toda la vida jugando las dos competiciones, ¿no? Ellos tienen un partido
pues hoy, si no me equivoco, bueno, si no me equivoco no, hoy contra Estrasburgo, que yo creo que van a solventar como están solventando habitualmente, y el domingo volverán a la carga con nosotros. No conozco bien a sus entrenadores y estoy convencido de que cero distracción.